Ya estamos de regreso. Ahora vamos a colgarnos inmediatamente del canal en el Temperi, porque se va a conocer en segundos lo que es el resultado de la encuesta a boca de urna. Vamos ya. Dentro de los centros de votación, si es que alguien está ahí, pero ya nadie puede acceder a ellos. Entonces, digamos que en realidad el proceso electoral terminó, ya se pueden publicar cifras, ya se pueden comparar encuestas, todo eso lo vamos a hacer después de las 4 de la tarde y volvemos a advertir que el resultado a boca de urna es simplemente el resultado de una encuesta. Y vamos justamente con el resultado de esta encuesta a prepararnos. ¡Flash! Flash electoral. Tomala 52.6%. Keiko Fujimori 47.4%. Ahí tenemos una diferencia de 5.2 puntos porcentuales, muy cerca al límite técnico que nos daría una seguridad mayor para anunciar un candidato ganador. De manera que podemos decir que Ollanta Humala es un muy probable ganador. Tenemos el ambiente entonces. Muy probable ganador de esta justa presidencial. Así es, y por lo tanto se puede notar la alegría entre su equipo en el Hotel Los Delfines, donde han esperado los resultados a boca de urna y donde podemos ver a todos que saltan muy contentos, se abrazan, se felicitan. Ciertamente todavía estamos dentro del margen de error, que es de más o menos 3%, pero como dice Federico, hay una diferencia que favorece por el momento al candidato Ollanta Humala. Sí, sobre todo eso ya lo hablaremos con Alfredo, pero bueno, ahí tenemos también las vistas. Bueno, ahí están las cifras, vamos a repetir. Ollanta Humala obtiene el 52.6%,